2 de julio del 2006. Estamos justo en las fechas en que se generó este tremendo fraude contra el pueblo de México y seguimos en pie de lucha. En aquel tiempo no había todas las herramientas tecnológicas que tenemos ahorita. Significa que el resultado de lo que venga va a ser distinto. Naturalmente va a ser así. Entonces es importante que nos acordemos que las condiciones cambian. Y bueno, vamos a hablar de un acontecimiento que nos parece verdaderamente notable en cuanto a política exterior y que ha sido un duro golpe para mucha gente en el país. Pues miren, Enrique Peña se le ocurrió, con base en los asesores eternos de este país que siguen creyendo que lo mismo de 2006 va a funcionar ahora. Muy bien. Sale este Peña Nieto a decir en esta visita que tiene en Canadá, pues que el populismo es el enemigo, la chica, ya saben, siempre su pedo este del populismo que los aterra y lo comparan con Hugo Chávez, aunque ya esté muerto y ahora es Maduro, y bueno, ya sabes, pinches babosadas que sacan estos güeyes que piensan que seguimos en un espacio donde no florece la cabeza ni las neuronas. Bueno, pues resulta que este güey va y dice que que el populismo pues es una amenaza, ¿no? Entonces, están en esta rueda de prensa y de pronto, pues ya todo el mundo lo vio, Obama dice, wait, ¿no? O sea, espérense tantito, yo quiero decir algo sobre esto. Y entonces se declara populista. ¿Qué significado tiene? Primero, el imperio ya dijo, este güey a chingar a su madre, ya. Y todos los güeyes que están con ese mismo discursito, ya se hartaron, porque con qué legitimidad lo va a decir frente a dos presidentes elegidos democráticamente, un güey que compra el voto, ¿no? Ahora, lo dice frente al ministro de Canadá, que es maestro, que sabe todo el problema, pero que Canadá tiene una política social impresionante, que Canadá sigue apoyando a sus enfermos, a sus pobres, y lo sigue haciendo, reciben refugiados, leyes progresistas a favor del aborto, de despenalización de la marihuana, matrimonio igualitario. Ellos van chambeando, legítimamente como país. Un país fuerte, ¿no? Con un gobierno fuerte porque está del lado de la población. Y luego tenemos a Barack Obama, que ganó también con un ímpetu brutal, ¿no? Y que se sigue sosteniendo también con las reformas a favor de lo que es lo progresista. Bueno, le dijeron que ya no hable de eso. Ya no pueden hablar de populismo. Ya no puede hablar de populismo la cúpula empresarial, ya no puede hablar de populismo el PAN, el PRI, ya no pueden. Porque ahora cada vez que hablen de populismo les van a decir, ya les dijeron, güey, que hasta Obama es populista. Se acabó una época de discurso. Obama cerró un debate en el país, quitó una palabra que servía para atacar a todos los que somos chairos. Nos decían, son los que siguen al populista, ¿no? Al mesiánico. Ay, güey, neta, como dice Barack Obama, si estar con los pobres, con los trabajadores es ser populista, pues yo soy populista. Y yo soy chairo, y soy también bien populista, güey. Yo sí creo que tenemos que estar del lado de la gente, y yo sí creo que primero los pobres. Barack Obama acaba de hacer algo histórico. Desde el exterior hizo política interna. Algo que sabemos que hacen los gringos, pero ahora lo hizo, y lo hizo para bien de los que siempre nos ha ido mal. Entonces, yo creo que lo que ha sucedido ahora es que, pues lo que va a pasar, Peña Nieto, pues ya fue. El sexenio se había terminado ya con Ayotzinapa, el sexenio había ya terminado con Nochixtlán, pero oficialmente en el exterior, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha llegado a su fin. Ya no hay posibilidad de respeto. Ya no hay posibilidad de que sea un representante digno de nosotros. Se acabó el sexenio. Se acabó. Barack Obama ha dado una patada a todas estas personas. Y seguramente, bueno, pues ya sabemos que la prensa chayotera ha querido manipular esto. La prensa chayotera inundó como el Excelsior, como el periódico La Razón, ¿no? Con frases así, 8 columnas que decía que el gobierno del el primer ministro de Canadá, Barack Obama y Peña contra el populismo. Miren. Nadie lee esos periódicos, que son pasquines, ya son pasquines, los andan hasta regalando. Milenio también lo andan regalando, ya nadie los lee. Les sigue sirviendo en algo que aquí en el colectivo hemos dicho desde hace tiempo.
A la hora que lo ponen en los puestos de revistas y periódicos por las calles, la gente lee eso y toma esa información. Afortunadamente ahora la gente ve eso, pero ¿qué creen que tiene en la mano? Un teléfono. Entonces las redes sociales contrarrestan así lo que quieren hacer los periodistas chayoteros. Un saludo a todos los pasquineros. Oigan, cabrones, aprendan a trabajar, güey. Ya es hora de que aprendan a trabajar, porque cuando gane el gobierno popular, ¿qué creen? No se les va a dar dinero. Van a tener que aprender a chambear, güey. Eso va a estar bueno. Vamos a ver si son buenos para la chamba. Así que, pues se acabó el populismo nefasto. Y ahora el populismo empieza a agarrar otro aire. Un aire en el que tú y yo salimos beneficiados por primera vez. Y pues yo le mando un saludo a todos los prianistas del país. Y pues sí, declaro finalmente la muerte del sexenio de Enrique Peña Nieto. Es que en este mundo hoy se presentan en distintas partes actores políticos, liderazgos políticos que asumen posiciones populistas y demagógicas, pretendiendo eliminar o destruir lo que se ha construido. And the folks like me who have benefited from the incredible opportunities in my society should pay a little bit more to make sure that somebody else's kids who weren't as lucky have those same opportunities. And I think there should be curbs on the excesses of our financial sector so that we don't repeat the debacles of 2007 and 2008. And I think there should be transparency in how our systems work so that we don't have people dodging taxes by setting up offshore accounts in other places and avoiding the responsibilities that their fellow citizens who don't have fancy lawyers and accountants that they can't benefit from those same tricks. Now, I suppose that makes me a populist. Populistas y demagógicas. I suppose that makes me a populist. Populistas y demagógicas. I suppose that makes me a populist. Heh